Good night, teacher. Hello, hello, good night. How are you? A little sad. Why? Because in the afternoon, the car killing my dog. Oh, sorry. Yeah. It is all, but I don't know how what happened. Oh, sorry to hear that. What Thank you. was his name? Rufo. 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 Was a big or a small dog? A big. Big dog. Yes. What kind of dog? Maybe 30. No, what kind? Así, mezclado, creo. Okay, okay, a hybrid. Ah, yeah. Okay. Sí, Well, era un sir. perro adoptado. Adoptado. Rescatado. Se había Ajá. rescatado en las casas. Okay. Ajá. Entonces ya lo encontramos un poquito grandecito y yo asumo que por el tiempo que estuvo con nosotros, pues ya tenía sus 13 años, creo, porque ya le costaba caminar, pero comía bastante y siempre quería salir y todo, pero en un descuido algo pasó. Se hizo lo que se Así. pudo, ¿verdad? No se pudo. Un descuido ¿Y usted hice. qué tal? Acá, Sí. pues, esperándolos aquí para poder comenzar ya con la clase. Veo que ya algunos ya están listos, pero vamos a esperar un par de minutos. Todavía tenemos un par de minutos para Sí, esperar. ayer bien poquitos había. Sí, ayer fue una clase bien. Como la del viernes. La mitad de, creo que el doble de eso tuvimos ayer. Sí, Sí, es cierto. como que los viernes no funciona, ¿verdad? Solamente. Son sábados chiquitos. Así que vamos a trabajar hasta mañana, entonces. Sí, porque no quieren los viernes. Ya tienen programada algo otras cosas, es lo que pasa. Sí, es que como ya se había hecho de un principio, ¿verdad? De lunes a jueves. Así es. Lo hablado es lo entendido, dice. Correcto, sí. Y pues yo por sí que había quedado un poco de contenido de la jornada y reforzar algo. Sí, porque uno siempre tiene dudas. Así es. Ya hay siete, including me. Okay, hello everybody. Let's start the class. How are you today? How was your day? Fine, teacher. Fine, excellent. Okay, we're about to start the class. We're continue with clothes, ¿verdad? Con la ropita. We're gonna study the present continuous. Esos son algunos de los contenidos que vamos. Also, we're gonna talk about the weather, o sea, el clima. Okay, así que let's start.
And this is what we, este es nuestro tópico de ahora, ¿verdad? What are you wearing today? Understand the question? Sería, ¿qué es lo que llevamos puesto hoy? Correcto. Yo le puedo decir, I am wearing a sweater. Excelente. ¿Podría agregar el color? Sí, I am wearing a sweater dark blue. Dele vuelta. A dark blue sweater. I am wearing a dark blue sweater. Sweater, ok, thank you. ¿Alguien más? Someone else? Hello. Buenas noches, teacher. Hello, Claudia. Voy entrando. Ah, oh, okay, welcome. Es de leer la pregunta. No, es de responder. Ah. Ya tenía. I wear this night sweater and leggings and tennis. Okay, so I'm wearing a sweater, leggings, and tennis. Okay, thank you. Y de los que ya estaban en clase, please. Yo no lo entiendo. I wearing a pink pajamas. I'm wearing pink pajamas. Okay. Es una pregunta introductoria a la clase, nada más, ¿verdad? Solo estamos practicando, practicing our English. ¿Ok? Y voy a usar el present continuous, que es lo que vamos a estudiar más adelantito. ¿Ok? So digo, I'm wearing, ¿ok? I'm wearing a blue shirt. I'm wearing a black blouse. Y así, ¿verdad? Y si quieren decir todo lo que andan, pues igual, ¿verdad? I'm wearing a white t-shirt, blue jeans, and tennis. Okay. Pero es nomás como para ir calentando el inicio de la clase. Okay, so let's continue with another activity. We're going to listen to these people describe their clothes. Number the picture from 1 to 4. Okay, esto lo voy a hacer yo. Y ustedes me dicen quién es quién. Ya tenemos a Peter aquí. Close your microphones, please, por el momento. Thank you. Okay. I'm wearing a yellow t-shirt and blue jeans and black shoes. Peter. It says Peter, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Okay. I'm wearing a green skirt, gray sweater, a red scarf, and heels. Elizabeth. Elizabeth, excellent. I'm wearing a yellow t-shirt, shorts, and tennis shoes. Diane. I'm wearing green pants, a jacket and a tie. Bob. It's Bob. Bob. Okay. Ahora, you're going to work. Ahora vamos a trabajar en grupos, okay? We're going to work in groups. Y vamos a hacer este tipo de preguntas. I'm going to send a picture to the group. Ya les explico. I'm going to explain what are we going to do. Thank you.
Okay, what are we going to do in the group? Vamos Please a preguntar. Okay, what are we going to do in the group? Esto es lo que vamos a hacer. Look, you're going to ask your partners about these people clothes. Okay, por ejemplo, what color is Elizabeth's skirt? Is color green. Okay, ahora veamos cómo sí, está bien esa respuesta. Solo vamos a asemejarla a esta respuesta. Entonces voy a decir, her skirt is green. Dijimos que usamos her para ella. Ella. And his para él. Ok, entonces ese tipo de preguntas vamos a hacer. Ahora bien, voy a hacer otra pregunta solo para ver que ustedes hayan comprendido. Ok, so let's check. Ok, what color are Peter's shoes? It's black. It's shoes it's is black. Ok. Peter's shoes are black. Ah, very good. Here, his. His shoes are black. Mucho cuidado. Cuando es mucho cuidado. Singular and plural, ¿ok? En el grupo también pueden ayudarse entre ustedes, ¿ok? Cuando hagan la pregunta. Ay, compañero. La pregunta es singular. No, el artículo es plural, ¿ok? So we're gonna make... Cuenta, por favor. Okay, let's do it. I'm going to create the groups. I'm going to give you 5 minutes, okay? Te voy a meter una página.
Okay, hello again. Hello. 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 ¿Cómo hello. Les, oh, ¿cómo les fue? Hello. Very well. Excellent. Okay, let's continue. We have another activity. Just a quick question. ¿Alguien que me diga una pregunta de las que hicieron? Hello. Solto. Teacher, sería, what color are Diana's shoes? Very good. What color are Diana's shoes? Very good. Ese color está difícil, ¿verdad? Pero if the question is good. Okay, let's continue. Let's talk about the weather, okay? This is the weather. We're going to talk about the weather and conditions. Well, also seasons. Weather and seasons around the world. Clima y estaciones alrededor del mundo, okay? So we have here, it's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's cool. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, vocabulary. Vamos a hablar un poco de estaciones, okay? Seasons. What are the seasons we know? Bueno, tenemos la primera aquí es spring. What does spring mean? Prima. ¿Me están siguiendo? Yes. Okay, we have a spring. Then we have summer, right? Esa sí ya se la saben, ¿verdad? What is summer? Verano. Okay. Verano. Yeah. What is fall? Sería otoño. Yeah. Otoño. Yeah. Autumn. Autumn. Esa es otra forma, otra palabra, ¿verdad? Es una esa synonym, ¿ya? Autumn. Autumn también significa fall. And winter. Invierno. Invierno. Yeah. Okay, we know that. Spring, okay. Primavera. Yeah, we have a spring, summer, fall and winter. Ahora ya puedo preguntar, ¿verdad? What are the seasons in El Salvador? Fall and winter. Oh. Only to have season in El Salvador. We only have two seasons in El Salvador. Teacher, I have a question. Ajá. ¿Cuál sería la correcta traducción de tuve una en un ejercicio? Creo que está en la plataforma Very Sunny, si no estoy mal, por ahí algo encontré así. Ajá. Aquí estamos. ¿Qué? Está la traducción, sería muy, muy soleado. Ah, okay. Very es muy, ¿verdad?
Okay, volvamos. What are the seasons in El Salvador? Summer. Winter. Summer and winter. Teacher, ¿se puede contestar así solo summer and winter o hay que agregarle algo más? Podemos hacerlo así. Summer and winter o una respuesta más larga. ¿Ya? So we can say, we have summer and winter o that we only have two seasons, summer and winter. Hay varias formas, ¿ok? Pero si usted contesta summer and winter, no hay problema. Oh. Okay, okay. Ahora vamos a ver sobre las weather conditions. Okay, the first weather condition que vemos en el cartelito. Esta palabra, ¿la ven? Yes, it's, yes. Es warm. Warm. Cálido. Un clima cálido. Like El Salvador weather. We always have a warm weather. Okay. Okay. Not cold, not hot. Cálido. Okay, then we have sunny. Puede ser cálido o caliente, teacher. No, que caliente es hot. Like San Miguel. In San Miguel, Usulután, we have a hot weather. While here in San Salvador, we have a warm weather. Okay. Sunny. Teacher. Hello. I have a question. Tell me. How do you say fresco? Cool. Fresh. Fresh. Cool. You can say cool weather. Like in Planes de Renderos. We have sí, pero cool como weather. Si decimos que warm es cálido. Cálido. Cool es frío. Cool es fresco. Para como no. Decir caliente. Cool. San Miguel. No. Cool. Cool. C-O-L. Helado sería cold. Cold. Okay. Okay. Ahorita vamos acá abajo. Vamos, vamos. Vamos uno a uno. Okay. Then we have, that, so we say sunny is soleado. And then we have hot. Hot. Clima caliente. Caliente. Yeah. Okay, then we have humid. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sorry. Eso vino después. Okay, here we are. Humid, right? Sería húmedo, ¿verdad? Sí, correcto. Like the weather at the beach. It's hot and humid. A veces el clima en las playas es caliente y es húmedo, ¿verdad? Se siente ese pegajoso, ¿verdad? En la piel. Okay, let's continue with cool. Cool, fresco. Cloudy. Ya vamos a repasar la pronunciación. Cloudy. Claro. No, cloudy es cuando tenemos así nubes. Nublado sería. Sí. Nublado. Sí.
Cuando hay nubes. Poco soleado. Ajá, puede ser. Un día nuboso. Sí, no, solo hay nubes. No, no estamos hablando de lluvia. Windy. Viento. O ventoso, ¿verdad? No malinterpretar. Estamos hablando de viento y esta es la traducción correcta. Por favor, no. Esa es la traducción del diccionario, ¿ok? Then we have cold. Okay, so those are weather conditions. We have warm, sunny, hot, humid, cool, cloudy, windy, cold, and cold. What is your favorite season? My favorite season is cool. Ah, okay. Pay attention to the question. Aquí tenemos la parte donde dice seasons, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. My favorite season is summer. Okay, we have four seasons. Teacher. Yeah. Está esperando la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? What correcto, correcto. What is your favorite season? Ah, okay. My favorite season is cold. Vuelvo a claro, okay. Okay, let me see. Ah, okay, ya entendí. Las cuatro estaciones nada más. Ajá. Okay. Pero... Listen to me, please. Y es para aclararle a toda la clase, okay? When I ask you for what is your favorite season, you only have four choices, ¿verdad? Tienes solo cuatro opciones: spring, summer, fall, or winter. Weather condition, cuando decimos weather condition, son las condiciones climáticas. Okay. Okay. Entonces, yo no puedo decir cuando alguien me pregunta, what is your favorite season? Yo no puedo responder sunny. ¿Verdad? Eso entraría en what's the weather like today. Teacher, que apaguen los micrófonos, no se entiende nada. Please, yo lo hice y lo volvieron a abrir la vez pasada. Thank you, okay. So, when I ask, what's the weather like today? Estoy preguntando cómo está el clima este día. Ahí voy a usar el vocabulario que les di acá. ¿Ok? El weather condition. Entonces yo digo, oh, today is cloudy and cold. Oh, today is sunny and windy. Teacher, how do you say neblina now? Foggy. Cuando hay neblina. Es que es foggy, esa es otra palabra. Foggy. Como en San Miguel tiene fama, no, perdón, en Cojutepeque. Tiene fama de amanecer así, ¿verdad? No sé si será así. Sí, después de las tormentas. Correcto. Entonces, esa es neblina.
decimos foggy. O después de una noche muy, muy fresca, muy helada. Ok, aquí está agregado, foggy. Ok. So, if I ask you, what's the weather like today? Repito, puedo decir, it's cold and windy. Helado y con viento, ¿verdad? Understand this about the weather condition and the weather seasons? Understand? Sería como fresco aquí. No, porque no lo podíamos traducir a que está ventoso. Está haciendo, por eso lo digo, esa traducción es la correcta del diccionario en español. A nosotros nos las han trastornado eso, ¿verdad? De decir eso así, ¿verdad? Pero eso quiere decir que está haciendo viento. La otra palabra que usan las personas está haciendo norte, pero eso. Y si el viento viene del sur, va a decir está haciendo sur. Teacher. Hello. Teacher. Ajá. Quiero reírme con esa explicación. Mire, ¿cómo se dice? Que no es que esté lloviendo fuerte, sino que nosotros aquí decimos está pringando. Ese se llama drizzle. Es una llovizna. Ahorita lo escribo. Drizzle es llovizna. ¿Ok? Con doble D, teacher. Oh, sorry. Ah, es que es una llovizna más fuerte. Ok. So let's continue, okay? So these are the weather, ya nos salieron, mire, dos más. Excelente. Okay, entonces windy es cuando está haciendo viento, okay? Dejémoslo así, okay? Para no entrar en polémica. Detalle. No le voy a decir, te echaste un windy, ¿verdad? Okay, let's continue, my friends. And let's check. Any questions before we continue? No, not sure. No? Okay, let's practice about the pronunciation, okay? Spring, summer, fall, winter, warm, sunny, hot, humid, cool, cloudy, windy, cold, foggy, and drizzle. Okay, now we have a conversation here. I'm going to record her. It's very cold. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, now we're going to practice this conversation in small groups. Ya se las envía al grupo, okay? Any questions about the pronunciation or meanings of these words?
¿Alguna pregunta sobre la pronunciación o significado de estas palabras? What's the mother? Ah, ok. Ah, okay. ¿Cómo significa, qué significa wearing? Wearing, ¿qué estás usando? ¿Qué estás vistiendo? Ok, vamos a ir por partes. Me dijeron, what's the matter, right? What's the matter is, what's the problem? When I say, what's the matter? Hey, what's the problem? ¿Qué pasa? What's happening? Yeah, but what's the matter is like, como nos encontramos con una situación, puede ser incómoda o curiosa, no sé, un problemita. Problemático. Problemático. ¿Qué puede estar? What's the matter with you? Ah, pero ese ya es, ya, ajá, ¿qué te pasa a ti? ¿Cuál es el problema contigo? Depende de la entonación, ¿verdad? It's when you is ready for the fight. Ah, pues ya ese, ya la entonación ya es diferente. Pero si me, si mi amigo o un familiar, hey, what's the matter with you? What's the matter? Tell me. Ahí estoy, que yo estoy haciendo, empatizando, ¿verdad? What's the matter? ¿Cuál ¿Por es qué el problema? Estás triste? Pero, ajá, sí, que, dependiendo del estado lo que okay, está pasando, ajá, depende, la entonación es bien importante ahí, ok. Ok, let's continue. Me dijeron wearing, ya, yeah? Wearing, what are you wearing, ya, yeah, por eso vamos a estudiar el present continuous más adelante, ok. So, wearing es como que vistiendo en este momento, right now. Por eso era la pregunta al inicio. What are you wearing today? Yeah. All right. Okay. No more. Let's go create the groups and practice. I'm going to give you 4 minutes. Okay. Four minutes to practice.
I come back. Okay, welcome back. No. Okay, are we ready? Yes. Okay, we're going to study the present continuous statements and conjunctions. Teacher, una pregunta. Hello. Wearing significa llevar o usar, o se puede de las dos estar llevo puesto o estoy usando. Ambas interpretaciones están bien. Recuerde que no traducir literalmente el inglés a veces no tiene sentido. Pero I'm wearing, estoy llevando, estoy vistiendo, estoy usando. Está bien. Es lo mismo. Sí. Vea que se le agrega ING cuando está como ejecutándose la acción, ¿verdad? En el momento. Por eso aquí, por eso tenemos aquí present continuous, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Okay, my friends, let's continue. So we say present continuous statements and conjunctions. 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 Okay. ¿Cuáles son las conjunctions? And but. ¿Para qué nos sirve? Para unir dos ideas, dos oraciones. Una agrega y la otra contrasta. Okay, so we have am and I'm not. Okay? You're and you're not, or you aren't. Okay, so I'm gonna say, aquí lo vamos a ir en esta columna. These are the present continuous affirmative statements. I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. Y aparte acá, it's snowing. Okay. Está nevando. All right. So,
estoy usando, estoy vistiendo zapato, whatever the interpretation is, ok. Luego tenemos present continuous statements. The present continuous negative statements, perdón. I'm not. Y luego tenemos you're not or you aren't. Nos está dando dos maneras de abreviar el you are not. Okay. Puedo decir you're not or you aren't. She's not or she isn't. We're not or we aren't. They're not or they aren't. It's not and it isn't. El mismo ejemplo. Wearing boots. I'm not wearing boots. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. Para el uso del it's not raining. It isn't raining. Any questions? Las dos formas de negativo son correctas. Las dos son dos maneras de abreviarlo. Y las dos son correctas. Teacher, y para responder, porque fíjese que en la plataforma me he quedado en un ejercicio porque tengo que responder en forma negativa. Ya vamos a... yo creo que eso está por aquí. Sí, ahí es no y el pronombre. No, I'm por not. Por decir algo, no, he... Ah, aquí está. Where not... Mire aquí. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. No sé cuál ellos programaron, ¿verdad? Pero aquí tiene las opciones. Las negativas están de las dos formas. Se pueden poner, teacher. Ah, ok. Muy bien. Gracias por aclararlo. Ah, ok. Gracias. Sí, porque me he quedado. No pasaba. Gracias. Ok. Y estábamos donde, where were we, okay, here, okay, good, so, any questions about this? No? No. Pronunciation? Recuerden que este N-O-T, siempre lo vamos a decir not. Not. Ya no me vaya a, ya no me vaya a decir, ya no me vaya a decir not. Ok. Si usted dice not, está diciendo nudo. Ok, vamos a conjunctions. Tenemos dos conectores. Ok. This is to aggregate, to add, okay? It's snowing and it's very cold. ¿Verdad? Y digo, y, okay? I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots, okay? Después de esta oración, cuando uso el but, viene el contraste. Podría decir, the pizza looks delicious, but I'm not hungry. ¿Comprende? The shoes are very nice, but I don't have money. Understand? Ahí usamos el but para contrastar con la primera idea.
pero no quiere decir que siempre hagamos una afirmación y usemos el but, tiene que ir una negación, o sí es de rigor. Tiene que ser, porque si no, no tendría coherencia. Y, pero, bueno, pero si dijera, bueno, sí, tiene razón, teacher. Porque puedo decir, me gustan estos zapatos, pero no los puedo comprar ahorita, ¿verdad? Claro. Tiene razón. Y no podría decir algo negativo aquí, después otro negativo aquí. Okay. Y por ejemplo, si dijera, me gustan estos zapatos, pero me gustan más estos otros. Ahí o sí, podría ser. I like this tennis, but I like those ones. But I prefer those ones. Prefiero aquello, ¿verdad? Y no necesariamente va a usar un not here. Sino que diga, ah, pero yo prefiero aquello, ¿verdad? Ahí depende de la estructura. Ok, so this is the present continuous. Teacher, una Hello. Consulta, ¿qué yes. es boots? But, okay. No, but. Voy, esta, but. Esto. But. No, abajo, but. Este, but. Pero. Pero, es no, pero. No, el de arriba. No, boots. Con ah, doble. Boots. 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 Vaya, le voy a decir y le voy a dejar una plana, ¿ok? Botas. Bye. Botas. Bye. Le voy a dar una plana. Recuerden que ese vocabulario lo vimos al inicio, creo que el lunes. Bye. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Okay. Ok, good. Good student. Good student. Ok, now we're going to work on this exercise. Wow, por Dios, cómo se ve el tiempo. Okay, we're going to complete these sentences, okay? Y luego comparamos en clase. Dice aquí, example number one, my name's Claire, I'm wearing a green suit today. Ayudémonos acá en la segunda oración. I'm wearing high heels. Excellent. Aquí la vamos a escribir para ayudarnos. Okay. I'm wearing high heels. ¿Qué dijimos que eran high heels? Tacones. Tacones, chica, por Dios. ¿Eh? Tacones. High heels, too. It's raining, but I'm not. I'm not wearing a raincoat. Excelente. Ya hicimos la primera. Les queda la segunda a ustedes, ¿ok? I'm not wearing a raincoat. Hi, teacher. En Hello. Este ejercicio me quedé en la plataforma, el de los patinadores. Excelente. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts. Very good. Thank you. Are wearing shorts. Vamos a hacerlo entonces, ¿ok? Are wearing. Eso es lo que tenemos que completar. Ya tenemos shorts and t-shirts. T-shirts. Uh-huh. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Let's continue. It's very sunny, but they are wearing. Aren't worn. Ajá. No, ve, yo no le veo lentes. Ah, no, es cierto. Are not wearing. Tal vez Firulais, lleva, pero ellos no. Ellos no. Ahí anda Firulais, mire. Ok. Ajá. Vayan contestando. Vaya, por favor. Are not wearing.
Wearing sunglasses. Very good. But they're not, ahí lo pueden escribir abreviado. Yo lo he hecho de la manera larga, mire. Sí, yo abreviado lo puse. Correcto, excelente. Are we okay here? Yes. Okay, let's continue. Everybody, ready? Yes, yes. Okay, let's go to the last one. Porque ya el tiempo se nos fue. Miren, qué lástima. Okay, good. Okay, let's work on number three. Feel. Wearing. Pero falta el verbo. Is. Is. Is wearing. Is, sorry. Wearing a suit today. Sigamos. He or he is he is es tercera persona. Cuidado. Okay. Is wearing pants and a jacket. He ajá. Is puedo escribir apostrophe s, ¿verdad? Is yes. Wearing a brown shirt, but aquí viene el but. He's not. Sorry, que ahí se fue esto. No me hace caso. Okay, there. But he's wearing. But he, okay, dijimos, wearing, is not. Is not wearing. Wearing a tie. And we're finished with number three. Let's go to number four. It's cold today, but Katie. But Katie. Waiting. Va, analice. Take a look. He's wearing. Vea lo que dice aquí. He isn't wearing a tie. Él no anda corbata. Ah, eso ya era ya number three. Eso lo terminamos. Hoy vamos to number four. Number four. It's cold today, but Katie. Isn't. Voy de una vez al verbo porque Katie es ella. Ya no puedo escribir she aquí. Eso sería un error. No puedo decir Katie, she is. Isn't. Si está el nombre, uso el nombre. Si está el pronombre, uso el pronombre. Ok. Katie is. Isn't, dijimos, ¿verdad? Sí. Isn't wearing a coat. No me hace lo por tiempo. Wearing a coat. Okay. She is wearing. She's wearing. Is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She isn't wearing. Correcto. Oh. Yeah, it's okay. And she's wearing. She isn't wearing boots. She's wearing, ¿qué está vistiendo? Tennis. Yeah, tennis. She's wearing tennis. Okay, my friend, we're finished. Are you okay? Ya nos copió la respuesta. Yeah.
Apaga el micrófono. Ahí hay tres con micrófonos encendidos. Yeah. Okay, my friends. Can we pass the list now? Ahorita vamos con la asistencia. Everything okay? Okay, my friends, I'm gonna stop sharing. Y nos vamos aquí, here. Don't worry, be happy. Okay. Attendance. Let me see. Wednesday. Okay, Adriana. Present. Thank you. Angela. Liliana. Present. Thank you. Claudia Yasmin. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Daniel. Daniel. Teacher, Daniel dice que lo sacó la plataforma. Ah, okay. Pero ahí que estoy en el chat ahorita. Sí. Okay, Erika Never. Valdomar, por ahí lo vi. Present. Gabriela Never. Geraldine. Present. Thank you. Jennifer Adilia Never. Jenny Hernandez. Present. Thank you. Jose Alfredo. Present. Thank you. Jose Alvaro. Presente. Thank you. Jose Ventura. Disponible, teacher. Le mando un mensaje. Ah, ¿se incorporó o no? Sí, ahí estuvo. Ok, thank you. Eva. Presente, teacher. Thank you. Marlon. Marlon creo que me envió mensaje. Sí, Marlon creo que me envió mensaje. Dijo que no iba a poder. Sí, él envió mensaje. Nicole, ya sacaste el jueguito. Pérez. Sí, él fue. Sí, okay. Pérez. Moses. Present, teacher. Thank you. Sandra Asensio. Present. Sandra Coreas. Present. Thank you. Jasmine.
Jasmine no estuvo ayer, ahora. Walter. Present. Okay, thank you. Okay, my friends, that's it. We'll see. So, class is over. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, baby. Thank you.